Bueno, vamos a hablar con una de las organizadoras, integrante del comité organizador de las charlas TED aquí en León, lo que se ha llamado TED Calzada de los Héroes, TEDx, un evento anual que reúne pues a gente que han destacado en algún campo, que tienen ideas que aportar y que pueden ser, bueno, pues aplicables en muchos otros, sobre todo dirigidas a jóvenes. Jimena Toledo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser en esta ocasión la edición de charlas TEDx Calzada de los Héroes? Platícanos. Pues cada plática de TED es temática. Esta aquí en León se llevará a cabo este sábado, 30 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, en el Fórum Cultural, en el Auditorio Mateo Herrera. Y como les comentaba que es temático, este año manejamos el tema de silencio, que es de aquellas personas que tienen una gran idea, que ya están dejando un impacto actualmente, pero que no están en el estrellato y no tienen el reflector. Entonces el tema es, ¿cómo dijiste? Silencio. Silencio. Así ¿Y es. quiénes vienen a charlar? Este año, bueno, tenemos dos sesiones. En la primera sesión tenemos a Osvaldo Taxilaga, es un emprendedor jarocho. Tenemos también a Dalalisa Mayoa, el cual es una emprendedora venezolana, fundadora de Pago Flash. Y también tenemos a Jonathan Hernández, el cual es socio fundador de Vertec, una empresa mexicana, el cual él con su negocio, con su modelo de negocios ha creado más de 2.600 empleos en comunidades oaxaqueñas. Y también tenemos a Anaís Miranda en la segunda sesión. Es una niña de 10 años, de talento local, leonesa, que canta, es mezzosoprano. Muy También bien. tenemos a Juan Hernández, el cual es un asesor político muy importante, experto en las relaciones México-Estados Unidos. Lo conocemos al Johnny Hernández, como también se le conoce, asesor de Vicente Fox en su momento en temas migratorios, ¿no? Exactamente, ese mero. Y también tenemos a Daniela Ramírez, el cual es una chica que a sus 22 años ha participado en Juegos Paralímpicos y está deseosa por llegar a Tokio en 2020. Muy bien, todo esto el sábado. Sí, todos el sábado, así es. ¿Cómo es la mecánica de acceso? ¿Puede ir cualquier persona? Platícanos eso también. Pues los boletos los pueden encontrar en nuestra página de internet, ahí está la venta de boletos. Hay acceso a partir de las 3 de la tarde y como les comentaba hay dos sesiones. Puedes acudir a la primera sesión, el cual es de 3 de la tarde a 5, o la segunda que es de 5 y media a 8 de la noche. O se puede comprar el boleto de todo el día. Charlas, ¿cuántas charlas por sesión? La primera son tres charlas en la primera, junto con una en línea, y la segunda son cuatro charlas y una en línea también. Muy bien. ¿Costos? Costos tenemos por sesiones está en $400 y por todo el día está en 600. Muy bien, conviene más hacerlo por todo el día. ¿Alguna modificación que hayan hecho después de los sismos? ¿Se refieren a alguno de los speakers va a abordar este tema? Veo que tienes a alguien de Oaxaca. No, hasta ahorita no tenemos nada. Probablemente ahí surja. Probablemente, ajá, pero hasta ahorita no tenemos nada al respecto con eso, pero yo creo que Osvaldo, que es el, perdón, Jonathan, que es de allá de Oaxaca, tal vez nos platique un poquito. Muy bien. Las charlas TEDx 2017, Calzada de los Héroes. Así es. Correcto, en línea los boletos y me imagino que también las taquillas del Mateo Herrera, del Fórum Cultural. Sí, exactamente. Incluso el mismo día estaremos dando venta ahí mismo en vivo, perdón, ahí en directo con pago en efectivo. No es exactamente en la taquilla del foro, sino con nosotros el mismo día Correcto. técnico. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Jimena, menos que algo se nos haya quedado y quieras agregar. Pues si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, como TEDxCDLH. Y perfectísimo, ahí Ustedes estamos. trabajan todo el año, independientemente de que solo hacen un evento anual. Exacto, todo el año estamos. Muy bien. ¿Quiénes forman parte de TEDx? Platícame finalmente y si alguien estuviera interesado en integrarse, ¿qué tendría que hacer? Perdón, perdón, escuché muy bien. ¿Quiénes forman parte del comité organizador? Ustedes, los convocantes, ¿cómo los seleccionas? ¿Cómo se pueden integrar si a alguien le interesa? Pues hacemos el comité organizador, la mayoría somos chavos, eso es algo muy muy interesante, es una experiencia muy padre. Y si quieres formar parte de TED, pues cada año abrimos nuestra convocatoria como parte de staff y dependiendo como los ánimos y todo de las personas vamos subiendo de puesto, ¿no? Como Muy bien. puede decir. Yo empecé como staff y ahora ya soy parte de este equipo organizador. Muy bien, felicidades por eso, Jimena, y muchas gracias Gracias. por la información que nos compartes.
Gracias, gracias a ti. Buenas tardes.